Damián Loretti es director de la maestría en comunicación de la Universidad de Buenos Aires, es secretario del Centro de Estudios Legales y Sociales y experto en Derecho a la Información. Damián, gracias en primer lugar. Frank Larru, relator de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, dijo que la ley argentina es un modelo en América Latina. No dijo que otras leyes le gustaban menos, pero dio a entender en este programa que le gustaban menos. Si fuera modelo, ¿sería modelo por qué? A ver, yo sí creo que es modelo por varias cosas. Y particularmente porque ha tomado las directivas del sistema interamericano en materia de libertad de expresión y radiodifusión y las directivas de la UNESCO en temas bien importantes. Una de ellas es consagrar a la comunicación como un derecho humano, o al derecho a la comunicación como un derecho humano. Otro de los paradigmas del sistema interamericano que toma es que el Estado tiene algo para hacer en materia de regulación sobre medios de comunicación. De la vieja lógica de solamente el Estado se abstiene de censurar, toma las directivas del año 2000 de la Comisión Interamericana con las lecturas del año 2004 en la Relatoría Especial de Libertad de Expresión y particularmente la declaración de todos los relatores en el 2007, diciendo que debe estar regulado por leyes antimonopólicas y que el sector no está suficientemente contenido en materia de promoción de pluralismo y diversidad y antimonopolio con una ley general antimonopólica, sino que debe haber reglas especiales, que no solamente prevengan monopolios, esto lo dice en el 2007, sino que prevengan procesos de concentración por vía de integración vertical o horizontal, que pasa en toda América Latina, de modo tal de no afectar la libertad de expresión y el pluralismo. La ley argentina tomó eso, la ley argentina tomó el rango de las tres franjas de operadores y particularmente tomó una iniciativa que se dio a llamar adecuación, que la UNESCO en sus declaraciones llama desinversión, que la Comisión Interamericana del año 2000 dice que debe haber reglas que pongan en función. ¿Me permitís una interrupción? Lo que están escuchando, vos hablas de libertad de expresión, lo que están escuchando son protestas, proclamas, expresiones. Justamente estamos en el Fórum de Derechos Humanos de Brasilia. Dentro del Fórum hay permanentemente manifestaciones durante las sesiones. Lo que ustedes están escuchando es exactamente eso. Disculpe y avanti. Bueno, es toda la teoría del orador en la esquina de la calle, ¿no? Claro. Y de los mitines. ¿Cuál es la teoría? Esperá. Hay una teoría del derecho norteamericano sobre si se debe proteger al orador individual que va a romper un mitin de mucha gente para provocarlos. Y lo que dijo la justicia norteamericana varias veces es que hay que proteger tanto al mitin que está reunido como que no se golpee al que va a provocar haciendo ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Bueno, volviendo a lo anterior, lo que ha hecho la Argentina es poner en clave de mecanismos regulatorios específicos lo que se le llamaría el día cero. Porque así como hay una recomendación que dice debe haber reglas antimonopólicas, siempre que hay un monopolio y se establece una regla, ese monopolio va a ser afectado. Siempre va a haber un día cero de afectación. Pasó en la industria del petróleo en Estados Unidos, sí, y en otras actividades que no solamente tienen que ver con la libertad de expresión. Entonces lo que ha hecho la Argentina es, tomando en cuenta que las leyes antimonopólicas no deben solamente castigar los abusos con reparaciones económicas, porque la libertad de expresión no es un daño reparable económicamente para las sociedades, o por lo menos no solamente, hay un fallo en Estados Unidos que pone eso en cuenta, mediante la regla del año de adecuación. Copiando un modelo parecido a lo que podría ser una suerte de desensamble de unidades de negocios, que es lo que está hoy en vigencia en la Argentina y estudio de la autoridad de aplicación. Por eso se plantea que es un modelo, por el modo de construir la ley, tomando una iniciativa de la sociedad civil llamada los 21 puntos, como existen los puntos en Chile, como existen los puntos en Uruguay, y hasta donde sé ha salido de diputados recientemente la ley, se espera que en marzo la tome el Senado, la ley de comunicación audiovisual, como fueron las posiciones tomadas por el Foro de Democratización de las Comunicaciones en Brasil, como se ha discutido en República Dominicana también el armado de una coalición, lo que fue la Mesa de la Sociedad Civil en México, las Veedurías Ciudadanas en Perú. Digo, se tomó ese espíritu, sobre eso se construyó un proyecto, se le devolvió a la sociedad, se hicieron 36 audiencias públicas fuera de los ámbitos gubernamentales y después se hicieron audiencias públicas en diputados y en senadores. Y después se hizo un procedimiento de elaboración participada de normas, que esto se sabe poco,
que el Estado, el Poder Ejecutivo, llamó a que cada cual durante 15 días quisiera hacer propuestas de cómo se iba a reglamentar esa ley tan discutida, y participaron tantas organizaciones que hay 68 páginas previas al texto del decreto que dan cuenta de qué pidió cada una. Entonces hay un modelo ahí y hay un modelo en el resultado. El fallo de la Corte Suprema, ¿qué cambia dentro de ese modelo? Cuando convalida constitucionalmente artículos cuestionados. ¿Qué cambia y qué no cambia en todo caso? A ver, la Corte ratifica la prevalencia de libertad de expresión por sobre los negocios. Y reconoce algo que es muy importante. Dice que cuando hay afectación a la sustentabilidad, hay un issue de libertad de expresión. Lo que ocurre es que el modo en el cual la propia ley resuelve y sus reglamentaciones, el proceso de adecuación y la talla crítica que permite, ahora claro que es eso, la talla crítica que permite la ley, no es una unidad de negocios que no sea sustentable. Entonces lo que ha venido a ratificar la Corte es que el modelo planteado en sus principios y en sus mecanismos de implementación son compatibles con la Constitución. Esto es casi un juego de palabras. ¿Qué quiere decir que en la Argentina sea compatible con la Constitución? Quiere decir que es compatible con la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas, quiere decir que es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es compatible con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y con el resto de los tratados internacionales de derechos humanos que la Argentina ha firmado, porque están adentro de la Constitución. Y al mismo tiempo también es constitucional de acuerdo a la doctrina clásica de la libertad de expresión. Llamémosle, para que se reconozca por el público, sería la doctrina de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que también ha sido puesta en discusión su mirada conservadora, cuando la propia Corte ya ha dicho varias veces que incluso en diarios de papel deben aplicarse reglas antimonopólicas que fomenten la universalidad de los derechos de la libertad de expresión bajo la primera enmienda. Es decir, desde las dos doctrinas, de derechos humanos a la libertad de expresión y de la, llamémosle primera enmienda, en ambos casos la ley ha sido compatible en términos de principios y en términos de mecanismos. Para la resolución de este tema que se llama talla crítica, o algunos le llamamos así, que es, ¿qué dimensión tiene que tener un medio de comunicación para garantizar su funcionamiento independiente? Perdóname, ¿un medio de comunicación que ya existe y tiene que adecuarse o un medio de comunicación que no existe? Porque en realidad, si no existe, nunca va a dar la talla crítica, inicialmente. O en todo caso, puede darla o no darla. Eso pone en juego dos cosas más. A ver, eso pone en juego dos cosas más, o tres. Una es para quien desinvierte. ¿En qué condición estaba? Si ha crecido o no ha crecido, y en ese proceso de ida y vuelta de su crecimiento, no puede decir que antes no era independiente y solamente lo era, cuando su tamaño no permite que haya dos en el mismo mercado. A ver, recorramos América Latina. Azteca, O Globo, los canales que están en poder del licenciatario Ángel González, la propia situación de la concentración en Perú, los canales que ha tenido Telefónica. Digo, el modelo de concentración en América Latina en materia de medios de comunicación hace que sea el más desparejo, como ocurre con la distribución del ingreso. O sea que si la talla que tiene un medio es XXL o YYY, como dicen en Brasil, grande, 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 no podés decir que no se adapta porque en todo caso te sobra lugar. No puedo decir que no se adapta porque... Perdón. El medio no puede decirlo. El propietario del medio no puede decirlo. Claro. Lo que le dice la Corte Argentina en el caso es, si ustedes antes eran independientes de haber crecido como crecieron, dos preguntas. ¿Qué pasa con los que no son tan grandes como ustedes? Claro. ¿Y qué pasaba antes? Haciendo énfasis en eso, pero dejándolo un minuto a un lado. Asumamos que ellos dijeran, menos que estos no se puede, quiere decir que todos los demás, porque si alguien tiene el 51% del mercado, el otro seguramente no entra para ser igual. Ese es lo que se llama talla crítica. Y si uno recorre América Latina, la situación del predominante es siempre de más del 50% del mercado. Ese es un punto, está bien. Y para el que empieza entonces, menos todavía, porque el que empieza es obvio que no da la talla crítica, porque además, sea privado, sea comunitario, sea público, hay un riesgo, hay una inversión, hay un tirarse a la pileta. Ahí hay dos cosas. Una, si el que se lanza viene con alguna operación económica en otro sector. Claro. Eso hay que tenerlo en cuenta por el cruce y los subsidios
digamos, con el ingreso a la actividad, el subsidio cruzado, pero al mismo tiempo esa necesidad de pluralismo y diversidad implica necesariamente que, como dice Owen Fisk, alguna vez le digan en algún sector a alguien que deje que los otros hablen. Ese es un dato a tomar en cuenta. El segundo dato a tomar en cuenta es que hace falta, sobre todo de cara a cómo está cambiando la vida de la televisión y de la radio, empezar a pensar que la multiplicación de las ventanas obliga a financiar el pluralismo. Como ha pasado con el cine, o como pasa con la industria del libro, o como en Europa existe en muchos lugares, hay que empezar a revisar que lo que en una época se financiaba con el rating, porque había dos, tres canales, en muchos lugares uno solo, y la lógica del financiamiento era el rating versus el servicio público financiado por el fee, como le llaman en Europa, ahora hay que empezar a pensar que la multiplicación de actores y la multiplicación de ventanas no nos puede llevar a que la publicidad que vaya sobre las redes sea lo que financie quién sale y quién no sale. Porque si no, vamos a reproducir un proceso en digital de lo que pasó antes en analógico. Sería pegarse un tiro en el pie, tener buenas reglas y no tener políticas que fomenten la multiplicación de ventanas y de espejos, que son lo que deberían ser los medios de comunicación, ¿no? Verse reflejado en un espejo y que el mundo te vea y ver el mundo a través de una ventana. La ley representa, vos hablabas en este caso, en el caso argentino por lo menos, y en varios países de América Latina, un proceso social previo. Y a su vez me parece que representa un proyecto y obviamente un marco legal. Con el marco legal, ya estaba establecido de antes, pero además convalidado en los artículos cuestionados por la Corte Suprema. ¿Qué queda como pasos inmediatos? A ver, hay un dato que quisiera poner como base. En la Argentina se llegó a instalar que una ley era inconstitucional salvo que la justicia dijera que era constitucional. Esa inversión de la situación de la presunción de legitimidad de las leyes es muy complicada y es lo que ha pasado. Digo, ahí han habido muchas torpezas de demasiada gente y algunas inteligencias de bastante gente. Algunas picardías, decís vos. Creo que hubo picardía en la instalación del efecto agenda. Con lo cual la Corte se pronuncia diciendo que la ley es constitucional como si antes no lo hubiera sido. En el mejor de los casos, durante 3 meses, que es lo que duró entre la apelación en la Cámara Civil y Comercial Federal, hasta que lo dice la Corte, respecto a un par de párrafos de algunos artículos, ahí podría admitirse que estaba en duda. ¿Qué cambió? Me parece que lo que cambia ahora es que se acaban las circunstancias que podían determinar que alguien tuviera miedo de entrar en una situación muy concentrada, que no le permitiera acceso al financiamiento, acceso al público o acceso a la compra de contenidos. Digo, si un medio chico quiere instalarse contra alguien que tiene el 100% del mercado y además tiene derecho a seguir creciendo, a la hora de salir a vender publicidad contra otro que tiene un paquete de medios, le va a costar mucho. Por fidelización, por descuentos, por cantidad de público al cual llega y le va a determinar una tarifa diferenciada con los anunciantes, o bien salir a comprar contenidos de interés relevante que el ex monopolio tiene para sí. Entonces, ¿cómo entra el otro diputado? Me parece que gran parte del tema hoy está puesto ahí. Y el consenso social sobre la ley es lo que le daría aire a que las propuestas innovadoras de nuevos medios, que están todavía en deuda por vía de la aplicación de la regla de televisión digital abierta, no para lo que ya existe, sino para los entrantes, que me parece es el dato de coyuntura. Damián, gracias. Damián Loretti, experto en derecho a la información.